Más noticias, más ciudad. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas. Bueno, buenas tardes. Sí, acá hemos convocado, la verdad que mucha gente se acercó a ver el club Ciambreta, junto también con los chicos que organizan las picadas en el autódromo. Estamos concientizando a la gente para que el que quiera participar de una picada en auto o en moto lo haga en un lugar correcto, en un autódromo y no en la calle. Estamos haciendo una campaña de concientización vial del uso del casco. Acá, como podrán ver, la escultura de Julio Orihuela, que es una persona que viene con una lata de cerveza, ahí tenemos el consumo del alcohol, y el casco, como comúnmente lo podemos ver en la calle, en el codo, lugar donde lógicamente no se usa. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos combinaciones del alcohol con el casco en el codo, esto es lo que se produce, tal cual esta maqueta que ha hecho Julio Orihuela, esta escultura hermosa, en el cual refleja lo que pasa en la sociedad, que es el consumo del alcohol, más el no uso del casco y llevarlo en el codo, tenemos el resultado final, que es un accidente que pega la cabeza directamente contra una columna, puede ser un cordón de una vereda. Esto es lo que tenemos que evitar: tomar alcohol cuando conducimos y tenemos que evitar usar el casco en el codo. El casco va en la cabeza, está diseñado para la cabeza y no para el codo. Bueno, pero estamos repartiendo folletos, estamos concientizando a todo el mundo, no solo de motos, sino que si vos ves los eslogan de cinturón uso obligatorio, cinturón de seguridad, control de casco. Es decir, no solamente la medida de seguridad es para la moto, sino que también para todo vehículo. A veces, como yo decía recién en otra nota, nos ponemos el cinturón de seguridad cuando salimos a la ruta o cuando llegamos a Capital Federal. Pero en realidad lo tenemos que hacer en todo lo largo y el ancho del país. Y si vivimos en Chivilcoy, ni bien subimos al coche, tenemos que ponernos el cinturón de seguridad. Por más que vayamos a dos cuadras, a hacer una compra, a cualquier velocidad, siempre necesitamos el cinturón de seguridad. Vos fijate que los coches de ahora, generalmente todos ya vienen con el airbag. Y muchas veces en un accidente, el mismo airbag puede desnucarte si no tenés puesto el cinturón de seguridad. Cuando frenás de golpe, que el cuerpo siga la inercia del auto, que te vas hacia adelante, necesitas estar bien atado con el cinturón de seguridad, porque si no, cuando el airbag explota, el mismo airbag te puede desnucar. Es decir, todas las medidas de seguridad las tenemos que cumplir, son obligatorias y no hacen nada más ni nada menos que cuidar la vida. Dirección de Tránsito de Chivilcoy está enfocado en cuidarle la vida a todos los ciudadanos de Chivilcoy. Entonces, es un deporte que hay que hacerlo en un lugar seguro, en un lugar con todas las reglas claras y las medidas de seguridad. Yo te puedo asegurar que es mucho menos riesgoso correr en automóvil en un autódromo o una picada en un autódromo y no en la calle. Lo peor que podemos hacer es hacer picadas en la calle. No se dañan ellos y no dañan a nadie. No dañan a nadie porque las medidas están tomadas para que todos disfruten de ese espectáculo y ellos van con toda la seguridad y el coche reúne toda la seguridad. Un coche estándar, un cero kilómetro, cualquier coche que ande en la calle, no reúne las condiciones para la picada, reúne la condición de un vehículo de movilidad, nada más. Bueno, hoy están trabajando junto al club de Ciambreta. ¿A algún otro club de cualquier marca de auto, de moto, se puede sumar con ustedes? Cualquier entusiasta de los fierros se puede sumar, o todo lo que tenga movimiento, una bicicleta, una moto, un auto, un cuatri, un triciclo, lo que sea que tenga movimiento. Siempre en Tránsito le vamos a tener las puertas abiertas para hacer un programa de concientización y de divertirse también con lo que uno tiene, pero siempre cuidando la vida. Bueno, seguir trabajando, Gabriel. Bueno, ahora nos vamos a escuchar un poco unas bandas de rock que han venido a colaborar con nosotros, así le entregamos a la gente de Chivilcoy un espectáculo, cerramos con música, digamos. Así terminamos un domingo con conciencia y alegría. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas.